familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Y Rodri, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League. Un vídeo un poco distinto por varios motivos. Motivo número uno. Estoy sin gorra. ¡Ay, Dios mío, qué me ha pasado! Este no es Rodri, es su primo. Estoy sin gorra porque literalmente son las 12:36 y me tengo que ir ya de casa. Y bueno, pues he decidido hacer un vídeo con un formatito un poquito distinto. Tenía un par de gameplays grabados y he dicho, vamos a hablarle a la cámara, vamos a hablar con la gentecilla mientras tenemos nuestro gameplay de fondo y también lo vamos comentando. ¿A dónde me voy? Te preguntarás, Rodri, es sábado. Se supone que tú sueles estar aquí en casita encerrado. Bueno, hoy voy a estar haciendo un acto promocional, me hace muchísima ilusión, con los señores de PlayStation. PlayStation España. O sea, PlayStation. No, señores de PlayStation, es algo que a mí me hace especialmente ilusión porque, joder, es algo importante. Son una marca muy grande y demás. ¿Qué voy a estar haciendo? A las 5 de la tarde, bueno, no quería hacer spam, simplemente quería explicar por qué no tenía gorra, pero bueno, ya lo hago. A las 5 de la tarde, bonito gol, Rodri. A las 5 de la tarde, estamos en el canal de PlayStation España. Yo voy a estar comentando un nuevo juego que ha salido hace poco en el PlayStation Plus de forma gratuita, que se llama Destruction All-Stars. Es una especie de Rocket League, pero en el que no hay goles, solo hay demoliciones. Es decir, mi jodido juego. Es extremadamente divertido, yo voy a estar comentándolo. Hay gente súper tocha, súper famosa, futbolistas, youtubers súper gordos, grandes comentaristas. Pasaros, ¿vale? El link en la descripción, bla, bla. Bueno, este formato de vídeos es en parte una pequeña y bonita copia, un bonito homenaje. Evidentemente nos quedamos a la altura, a una altura mucho más baja que él, unos vídeos de Out Consumer Rock, para mí un referente en la creación de contenido y que además de hecho va a estar justo en este eventito, en el cual él se ponía a comentar por encima partidas y hablaba de... Bueno, pues de al final de todo un poco, ¿no? Servía un poquito para hacer reflexiones y bueno, pues he dicho, oye, pues ya que podemos hacer este formato, es algo que de hecho a día de hoy no se hace muchísimo en Rocket League, venga, pues voy a coger y voy a hablar de cualquier otra cosilla con una partida de fondo, pues he dicho, mira, pues lo hacemos, tengo mi cafetito aquí y lo disfrutamos. De hecho, eso es algo que se parece bastante a los directos que suelo hacer en Twitch, que tienen más este rollo, ¿no? Vale, yo estoy comentando cosas de la partida y tal, pero al final hablo de otras cosas, ¿no? Bien, me he enrollado un poquito. Traigo un tema, ¿vale? No simplemente he encendido cámara y he dicho, no tengo tiempo para vídeo, vamos a hacer esto. No, ¿vale? Traigo un tema que quiero compartir con vosotros y que de veras me corroe por dentro. Me gustaría saber vuestra opinión. Al final somos una familia y vuestra opinión me parece relevante. El tema es el siguiente. Estaba yo hace unos cuantos días, el miércoles, haciendo un programita que estamos haciendo todos los miércoles en Sport Manecos. No me mates, hombre, amigo, por favor. Un programa llamado Rocketeers, es un programa de Rocket League, está muy guapo, lo hacemos con otro youtuber, con Strupa, lo hacemos con jugadores profesionales, que habéis visto en mis vídeos, lo hacemos con Liberty, un periodista, todo muy guapo. Y en el pasado programa invitamos a una persona muy importante, a Shad. Shad es campeón de Latinoamérica de Rocket League. Shad, jugador de True Neutral, un tío buenísimo. Shad, que el otro día apareció en el stream del Kun Agüero, pero eso es otro tema. Un chaval argentino majísimo se vino y le hicimos una entrevista. Y una de las cosas que nos dijo cuando le preguntamos, le hicimos una pregunta, le hicimos muchas, pero le hicimos una en concreto. A ver si vosotros me respondéis lo mismo. ¿Cómo conocisteis vosotros Rocket League? ¿Cómo conocisteis Rocket League? ¿Cómo conocisteis este videojuego? Sé que muchos estáis enganchados, jugáis mucho, otros solamente consumís su contenido. ¿Cómo lo conocisteis? Y a mí me sorprendió que Shad, jugador competitivo, persona que se está ganando la vida con esto, bonito gol, Rodri, no tan bueno como los de Shad, pero bastante bueno. Me sorprendió que me dijera lo siguiente. Yo conocí este juego porque vi a un youtuber y me apasionó. El youtuber en concreto era Josemi Call of Duty, un clásico de, bueno, de la creación de contenido en general, pero de Rocket League, ¿no? Y es que cuando el juego empezó, él fue uno de los primeros que empezó a subir vídeos de Rocket League y me pareció muy bonito cómo
el cómo una persona que es tan importante ahora para el juego como puede ser Shad conociera el juego a través de un creador de contenido, ¿no? Y me hizo reflexionar y dije, wow, tan importante es de verdad la labor que hacemos para la vida de mucha gente. O sea, a este chaval, José Mica Call of Duty le ha cambiado la vida completamente, ¿no? Por cierto, tenemos muchas ganas, toca hablar con él, de invitarlo al programa, al bueno de José Mica, a otros creadores de contenido, para que nos cuente su experiencia y demás. Estaría muy guapo. Yo, en mi caso, no fue así. Yo no conocí el juego por un creador de contenido. Yo conocí el juego porque me lo dijo un amigo. Él se enteró, Dios sabe dónde, y me dijo, bro, va a salir un juego de fútbol con coches. Lo jugamos. Y yo, para adelante, tiene toda la buena pinta del mundo. Y finalmente cogí y me vicié. De hecho, empecé a jugarlo, empecé a hacer directos como de forma muy seguida, ¿no? Las dos cosas, una cosa cogió de la mano a la otra y finalmente pues terminé totalmente enganchado, ¿no? Es curioso, ¿no? Bonito gol en propia, compañero. ¿Cómo conocisteis vosotros el juego? Muchos entiendo que lo habréis conocido a través del free to play, ¿no? Os enteráis de que el juego se convierte en gratis y lo probáis, ¿no? Puede que algunos os haya salido recomendados, puede que algunos, por ejemplo, lo hayáis conocido a través de un youtuber grande. Otro de los clásicos es Vegeta. De hecho, Vegeta sigue subiendo vídeos de Rocket League. Muy, muy interesante que el tío en ningún momento se ha bajado del todo del barco, ¿no? Ahí está, es un juego que le gusta. Y, joder, ahí lo tengo que hacer en directo. Tenemos que vernos la última partida que jugó y que subió. Porque Steak, nuestro jugador de Vodafone Yayas, coleguita, ya amigo, estuvo jugando con él. Y tengo muchas ganas de ver cómo un profesional juega con Vegeta. Porque al final Vegeta, pues coño, no tiene un rango súper super tocho. Y si yo lo flipaba en el vídeo de ayer jugando con Steak, no me quiero imaginar Vegeta, que diría, y este chaval, cómo vuela tanto y tan bien, ¿no? Ojo. En fin, quedan 30 segundos de este partido. Estos son dos partidas que he grabado esta mañanita. Bueno, menuda. menudo tropezón que se ha dado mi querido compañero. Y os digo, las he grabado porque es que no me daba tiempo. Hoy, por tanto, como es sábado y voy a estar ocupado haciendo esto. De hecho, en el momento que estáis viendo esto, muy probablemente yo esté ya en directo en el canal de Play. Como no me ha dado tiempo. O sea, como no me da tiempo a hacer directo, no vamos a poder tener el día del follower. Todos los sábados, para quien no esté muy atento a lo que solemos hacer, es, además de subir un vídeo, en directo hacemos una cosa llamada el día del follower, que hacemos privadas, torneos, sorteos y leñe. Es probablemente el día que más me gusta hacer directo, pero es que ha coincidido. Señores, no podía decirle que no a esta gente, a los señores de PlayStation. Bueno, hemos ganado el primer partido, literalmente han sido los dos primeros partidos que he jugado. Vamos a ver si ganamos el segundo. Spoiler. No voy a hacer spoiler. Porque, pues, además, de hecho, me hago un bastante buen partido en este enfrentamiento. Ay, decidme si os gusta este formatito. Yo traigo más cositas de las que hablar. Bueno, además de terminar un poco de cerrar el círculo, ¿no? De lo de Rocket League, de la importancia. Quiero seguir preguntando a la gente el cómo conoció este juego, ¿no? Quiero saber vuestra opinión, por supuesto, pero quiero ver si al resto de jugadores profesionales lo conocieron a través de los youtubers, porque al final se habla mucho de la importancia de la escena competitiva y demás, y como que los youtubers estamos desprestigiados de, no somos importantes para el juego, para los esports, porque no somos importantes. Bueno, creo que le damos una visibilidad brutal y que no habría tantos espectadores en los eventos tochos de esports si no hubiera creadores de contenido. Hay muchos equipos que entienden más esto y por eso fichan tanto a jugadores como a creadores de contenido, ¿no? Con Giants pasa. Ojo, Rosdry, ¿te la hace? No se la hace. Menudo la meruzo. ¡Freestyler! Está guapo que yo pueda gritarle a Rosdry el pasado. ¿Marca esa? Bueno, pues no la marcamos porque por lo visto tenemos a Iker Casillas y a su hijo en la portería rival. La verdad, ¿cómo defendieron? Yo atacando ahí durante... Han sido durante los primeros minutos. Y esa se la paran también. Aquí me frustré un poco. Pero no tenéis que perder la cabeza, ¿vale? O sea, si os paran las primeras 7 bolas, la octava muy probablemente no la paren, señores. No estamos en rangos como para esto. Así que bueno, decidí abrir un poquito la defensa. Y lo que ocurre a continuación te sorprenderá. Probablemente marquemos. Probablemente no. Bien, esa era una de las cosillas que tenía que comentaros. El apartado
el apartado de el cómo conocí el juego, el cómo se ha conocido el juego y esa pequeña reflexión. Tengo otra pequeña reflexión y es con respecto tanto a este vídeo como a las cosas que estamos haciendo en Twitch. El tema de los formatos. Actualmente estoy cambiando ciertas cosas en mi contenido y quiero que haya nuevos formatos, tanto en vídeos como en directos. Uno de los nuevos formatos que hemos traído y que hicimos ayer viernes, que fue divertidísimo y que lo veréis subido además en el canal de YouTube la semana que viene, es el formato de uno contra uno contra gente del chat random, y si esa persona termina ganándome, yo apoquino y regalo suscripciones en el canal de Twitch. Me parece muy guay porque, uno, estamos dando la oportunidad de que cualquier persona pueda echarse uno contra uno contra mí y partirme el pecho, cosa que es extremadamente divertida. Y dos, si consigue ganarme, estamos dándole cosas gratis a la comunidad, ¿no? Está ahí esa salsilla y demás y tal. Lo de ayer fue brutal, vino muchísima gente, me lo pasé súper bien. Este formato se me ocurrió con vídeos que hace la gente más o menos similares, que es un si te ríes pierdes, que la gente del chat básicamente va poniendo memes y si el creador se ríe el creador te llega a poquinar. Pues dije, ¿cómo podemos adaptar esto a Rocket League? Ahí te la has comido, Rosti. Y de ahí surgió la idea. No sé si vosotros habéis estado en estos directos o habéis visto el primer vídeo de esta serie, porque lo subimos esta semana o la semana pasada. La semana pasada lo subimos, pero estas semanas necesito mucho feedback porque estoy haciendo formato nuevo. Este es uno de ellos, este que os estoy comentando. El que está surgiendo a día de hoy, ahora mismo, es otro. A mí me gusta mucho hablar, joder, al final soy comentarista y no paro de estar todo el rato queriendo comentaros cosas. Y joder, eso lo hago mucho en Twitch, pero sí que es verdad que hay gente que, bueno, pues que por lo que sea no le apetece pasarse por allí, ¿no? Entonces, no sé si estaría guay hacer un formato de un café con Rosdry más una partida hablando de cosas. No sé, decídmelo, a mí me gustaría. Chicos, estoy pendiente de subir un Coach Rosdry, ¿vale? Con los cambios de formato no quiero decir que haya abandonado Coach Rosdry, ni mucho menos. Sé que es la serie que más os gusta y eso no va a cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir subiendo Coach Rosdry todas las semanas que pueda. Con que pueda me refiero a que yo ahora mismo estoy bastante concentrado en encontrar un editor que me eche un cable, ¿vale? Para la parte de Coach Rosdry. Quiero subir la calidad, ¿vale? Yo podría hacer los Coach Rosdry tal cual los estoy haciendo y quedarían muy bien, pero quiero subir un peldaño. Y casi aquí el compañero está haciendo el touch. Entonces, es por eso por lo que no estáis viendo Coach Rosdry últimamente. Estoy buscando editor, mientras además estoy editando otras cosas. Estamos haciendo cosas en el canal secundario, por cierto, que si no lo conocéis, tenemos ya 12.000 suscriptores, 11.000 y pico. O sea, muchísimo. El canal secundario ha crecido una burrada. Estamos subiendo cosas que no son de Rocket League, aunque también alguna que otra que sí, y a la gente le está flipando. No sé, estoy cambiando en general y creo que evolucionando como creador. Quiero ofreceros más cosas además de Rocket League, por eso le estamos metiendo mucha caña al canal secundario. Buena salvada, Rosdry. La verdad es que me tiro el último minuto salvando a mi equipo como un campeón, ¿eh? Y aquí en el canal principal también estoy cambiando cosas. Así que el único objetivo de esto, chicos, es al final crear un producto que os guste. Mucho cuidado con aquí con el lameluzo del Dominus, porque casi nos la lía. Un tipo peligroso, se paró 100 bolas, pero esa no puedo salvarla. Y nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno, que eso, que me digáis en los comentarios y me respondáis a todo lo que os he preguntado. De acuerdo, queridos señores. Muchas gracias por haberme visto. Pasaros por el canal de Play, que estoy por allí. Y nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos.